私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、
¿Qué tal, gente? Seguimos aquí en el especial, súper especial, de Chihiro Yonikura y Aki Misato, aquí vía Fan Radio, la radio de todos los fans. Aquí hemos estado leyendo algunos comentarios de la gente, pues, del Tap World, mejor dicho, del chat de Fan Radio, porque ya no es un Tap World, ahora es un chat. Un saludo, pues, para Shaora, un saludo para Matista, para Leslie, también que ha estado ahí, para Náusica. En fin, para todas las personas que se han tomado su tiempo, pues, de estar pendientes de este súper especial, ya. Por ahí hemos leído la gente que ha dicho: oye, yo he comprado mi entrada hace unos días, tres entradas todavía, y como que ha estado diciendo, no ha escuchado bien esa parte, ¿no? Supongo que ha ido al baño. La promoción es retroactiva, eso quiere decir de que si tú ya has comprado en Arenales tus entradas de Zona Gundam, tú vas entre el 12 y el 17 a la tienda donde tú has comprado tu entrada y puedes pedir las entradas, ¿no? La promoción. Es una promoción, por supuesto, no es una promoción por tiempo limitado. Así que si tú, brother, tú has comprado tres entradas en Zona Gundam en una de las tiendas de Arenales, puedes ir entre el 12 y el 17 a reclamar, pues, pues otras tres entradas, pues, ¿no? Ahora, hay gente, tengan en claro esto de que solamente es una oferta, una promoción que se da muy esporádicamente, pues, para alentar a la gente que vaya. Porque hay gente que nos ha dicho: pucha, no quiero ir solo, no, que yo estoy en planes con una chica y quisiera llevarla, pero no. Entonces, aprovecha esa promoción, pero también imagínate en una parte del concierto algunas lentas, ¿no? Esos momentos en que puedes aprovechar para abrazarla de la cintura y bailar una pieza adecuada al momento, por supuesto, ¿no? Vamos a simular ese momento que puede ser posible, ya, en el concierto de Chihiro Yonikura y Aki Misato. Así que, maestro, suélteme la pieza. わかり合う